Virgen Santísima, dígnate permitirme que te alabe, dame fortaleza contra tus enemigos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar esta novena, en honor a María, auxilio de los cristianos, vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh Dios todopoderoso y misericordioso, que en defensa del pueblo cristiano estableciste admirablemente en la Beatísima Virgen María un perpetuo auxilio, concédenos propicio que, fortalecidos con tal protección, luchando en esta vida podamos en la muerte conseguir victoria del enemigo maligno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos tres Ave Marías, un Gloria y la siguiente ejaculatoria en honor a María, auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Tercer día. Oh poderosísima Reina del Cielo, que sola triunfaste de las herejías que intentaron arrancar a tantos hijos del regazo de nuestra Madre la Iglesia. Ayúdanos, oh María, a guardar firme nuestra fe y puros nuestros corazones, en medio de tantas insidias, para no contaminarnos con el veneno de tantas perversas doctrinas que nos llevan a la separación y al secularismo. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Oraciones finales para todos los días. Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batalla, tú sola has triunfado en todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo y en la hora de nuestra muerte, llévanos contigo al paraíso. Amén. Súplica a María Auxiliadora. Necesitando un favor especial y confiando en tu bondad a ti recurro, poderoso auxilio de los cristianos, conocedor de las innumerables gracias que diariamente concedes a tus devotos, he puesto siempre en ti toda mi confianza y hoy, humildemente postrado a tus plantas, te suplico con todo el fervor de mi alma, remedies mi necesidad. Bien sé, madre querida, que yo no merezco nada, y aún temo que mis culpas sean un gran obstáculo a tu bondad. Mas tú puedes, dulcísima señora, sacarme de este lastimoso estado y hacer que sirva con fidelidad a ti y a tu divino Hijo, a fin de que yo también pueda experimentar la maravillosa eficacia de tu santo auxilio. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Madre de Dios y Madre nuestra María, pues en su amor Él te eligió, causa de nuestra alegría, causa de nuestra alegría. Dios Creador te preparó, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María.
Con cuánto amor y anhelo, Señor.